Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy les traigo un video un poco diferente, pero ya ustedes me lo han pedido bastantes veces en el canal. La curiosidad que muchos tienen de saber cómo es que sepultan las personas en los cementerios privados, que solamente ven como la lápida y tienen curiosidad y piensan que serás parado que lo sepultan. ¿O cómo es? En este video le estaré explicando más o menos sobre eso. Así que mi gente, acompáñenme. Si no le has dado like a este video, por favor dale like, comenta y suscríbete. Entre los tipos o formas de enterramientos hay varios. Entre estas se encuentra la sepultura de pared o nicho, que es una cavidad en un muro o paredes, integrado en edificación de hilera. Permite alojar un difunto o simplemente resto o ceniza. Osario es una cavidad en un muro o pared donde se colocan los restos del difunto. Es de forma similar a la de un nicho, pero de menor tamaño, ya que solo se alojan los restos de un fallecido después de un proceso crematorio. Panteón es un tipo de edificación funeraria que aloja los restos mortales de varias personas, de una familia o de un grupo de personas que así lo dispuso en vida. Sepultura en tierra, siendo esta una de las más comunes en los modos de enterramientos. Está compuesta por un espacio para acoger el fallecido. Este proceso de enterramiento tiene varias formas y maneras. Está la que en tiempo pasado fue la más común, donde se cava un hoyo en la tierra y el féretro o el cuerpo tiene un contacto directo con la tierra. La siguiente manera es cavar una fosa poco profunda y en el interior de esta se realiza un proceso de construcción donde se utiliza arena, varilla y cemento y el féretro no tiene contacto directo con la tierra, sino con el concreto. En algunas ocasiones no se olla la tierra, solo se construye la cavidad con bloc y cemento. En algunos cementerios, muchas veces privados, que no pertenecen a un ayuntamiento, algunas personas piensan que hacen la sepultura con el féretro de forma vertical o sepultura de pie, pero no es así. Utilizan el proceso de hoyo en la tierra de forma horizontal, donde se utiliza arena, cemento y varilla, y en un mismo hoyo pueden realizar varios enterramientos. De ahí depende la profundidad del mismo. Ambas sepulturas son divididas por tapa de concreto. Luego de este proceso, el cemento se cubre con tierra. Es apisonada para luego cubrirse con grama, que la mayoría de veces utilizan grama natural, y la lápida va colocada donde va la cabeza del sepultado. Miren, por ejemplo, esto es un caso. Miren, así ahí hay uno ahí al lado, pero aquí hacen un hoyo. Primero hacen un hoyo más profundo, luego este espacio aquí es para dos personas. Ya debajo hay uno. Luego esa tapa, eso es una tapa de concreto, la quitan. Y entonces ponen el otro, pero está dividido, están divididas las dos, las dos tumbas están divididas por una capa de cemento. Así que miren, lo ponen así y luego entonces le ponen la lápida así, miren así. Pero miren, realmente es así, para que vean. Lo sepultan así normal. Y luego entonces se le pone la grama crece, así, y ya viene y le colocan la lápida aquí arriba, justo donde va la parte de la cabeza aquí. Otro tipo de sepultura pueden ser las fosas, la cual es compartida por varios enterramientos.
la cual se nombra como fosa común, mayormente cuando hay un número importante de pérdidas humanas por desastres naturales o otros. Mi gente, este es el cementerio viejo de Higüey, de la provincia de la Altagracia. Aquí andamos, como ven, un cementerio muy antiguo. Pero es un poco, es pequeño. No es tan grande. Voy a llegar al final. Oh, miren los gatos. El cementerio no es muy grande, como le dije, pero ya aquí casi sepulta muy poca gente porque hay un cementerio nuevo aquí en Higüey. No sé, que bueno, le dicen el nuevo, es mucho más grande que este. Estamos andando por el pasillo principal, pero vamos a meternos por aquí, vamos a ver cómo es esto. Bueno, ahí no hay salida. No hay salida. A ver si en este lado sí. Voy a andar por aquí. Miren, ahí mismo viven a... Hay apartamento ahí. Seguimos por este lado. Miren para allá.
Caemos de nuevo al pasillo principal. Mi gente, espero que haya quedado un poquito explicado lo de cómo sepultan las personas, que era la curiosidad más grande en los cementerios privados. Como expliqué, eso se hace una cavidad en la tierra. Si van a sepultar dos personas, mayormente casi son dos, de ahí no tengo información de que pasen de dos personas, pues hacen el hoyo profundo. Hacen el primer enterramiento, luego tiran una capa de cemento, y luego hacen otro enterramiento ahí. Y eso puede hacer al lado, que también cubre cuatro así. Por eso es que en una misma lápida, que la ponen mayormente en la cabecera de los fallecidos, ven que hay varios nombres colocados. Y las personas piensan, pero ¿dónde está el espacio para enterrar a esas personas? Y es como les digo, es que están así ahí. Y luego le ponen la grama, lo cubren con grama y eso se ve solamente la lápida. Hasta aquí, mi gente, el video de hoy. Espero que les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que, mi gente, chao, chao.